Hola, muy bienvenidos a todos y bienvenidos a Yurumi, Charlas por los Pies en la Tierra 2020. Lo primero que quiero decir es gracias. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ahí. Vemos que cada vez más gente se va sumando tanto en nuestro canal de YouTube como en el canal de Facebook de Fundación Vida Silvestre. Me voy a presentar. Mi nombre es Martín Font, soy el director de Comunicación y Educación Ambiental en Fundación Vida Silvestre Argentina y tengo el enorme placer de ser quien les dé la bienvenida a esta edición de Yurumi. Por primera vez en este formato virtual, en este formato cada uno desde nuestras casas, la verdad es que la idea de Yurumi, desde que empezamos a hacerlo en el año 2018, era que sea un espacio para encontrarnos, que sea un espacio para estar juntos y para tomarnos un ratito para poder pensar sobre algunas problemáticas ambientales que nos están aquejando, que estamos soportando y afrontando de manera tan fuerte, ¿no? Y nada, esta nueva forma, este nuevo espacio, este cambio que nos ha obligado a todos a realizar la situación que estamos viviendo, nada, hace que no podamos estar juntos físicamente, pero es un enorme placer saber que estamos juntos hoy desde otra manera, en este formato virtual. Como no quiero robarles mucho tiempo con mi presencia y hablando, porque la verdad es que no es lo más interesante que vamos a tener, voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero que quiero contarles es que Yurumi se puede hacer gracias al aporte de algunas empresas que nos estuvieron acompañando. Nos están acompañando para poder realizarlo Arauco, HSBC, Puro, Tetra Pak y Zurich. Pero este año su acompañamiento no pasa solo por acompañarnos y brindarnos la oportunidad de hacer este evento, sino que su apoyo es para que podamos continuar y para que nos aporten a nuestro proyecto de restauración de la selva misionera. Este es un proyecto que hacemos desde 2019, con el que ya hemos restaurado más de 315 hectáreas de la mano de familias de pequeños productores rurales en las localidades de Andresito y de San Pedro, en Misiones, con el que ya hemos plantado más de 150.000 plantines de más de 40 especies nativas diferentes. Y está bueno porque esos plantines también salen de nuestra Reserva de Vida Silvestre Uruguay, un área protegida que administramos desde Fundación Vida Silvestre. Y este aporte que están haciendo y esta posibilidad de sumarse al trabajo de la restauración de la selva misionera no queda solo en las empresas. Ahí están viendo un link que es vidasilvestre.org.ar/árbol. Y en ese link queremos invitarlos a quienes estén viendo y quieran ser parte a donarle un árbol nativo a la selva misionera. Y nada, tal vez la mejor manera de que conozcan este proyecto no sea a través de mis palabras, sino a través de un pequeño videíto que queremos proyectar con ustedes. Así que nada, si les parece, vamos al video y les cuento un poquito más cómo pueden ayudarnos en esta situación cuando el video termina. Bueno, como les contaba, si quieren ser parte de este proyecto, lo que pueden hacer es ingresar a vidasilvestre.org.ar/árbol y así sumar un árbol nativo para la selva misionera. Sería un placer que lo hagan. Agradecemos, ya hay muchas personas que entraron previo a este evento y se están sumando con su árbol nativo. Es súper importante poder apoyar los proyectos de restauración. Para nosotros eso sería un verdadero placer que lo hagan. Pero también tengo que agradecer a distintas empresas y emprendedores que nos dieron premios. ¿Premios para qué? Para que podamos sortear con ustedes. Y esto lo vamos a estar haciendo cuando esté terminando este primer día. Y lo vamos a estar haciendo también cuando termine el día 2. Porque Yurumi no es solamente un día. Yurumi van a ser 2 días. Los esperamos también a todos el próximo jueves a las 17:30 horas por este mismo espacio, que vamos a tener un nuevo panel. ¿Qué vamos a estar sorteando hoy? Hoy vamos a estar sorteando 3 productos. Vamos a estar sorteando un bolso y unas zapatillas que nos entregó la gente de Puro para que podamos compartir con ustedes y una serigrafía de la gente de Bioma a elección. ¿Y cómo vamos a hacer este sorteo? Básicamente habíamos abierto un formulario de inscripción previo a Yurumi, con lo que todos los que se anotaron hasta recién van a estar participando en el día de hoy y quienes no lo hicieron no se preocupen porque el jueves vamos a estar haciendo un segundo sorteo, también con productos de Puro y también con una compostera de la gente de Viví Más Verde. Para hacerlo, lo que tienen que hacer es ingresar a vidasilvestre.org.ar/yurumi.
Ahí se pueden anotar y ahí van a poder ser parte del sorteo también del jueves. Pero el sorteo va a venir después. Vamos a tener al final también un espacio para preguntas. Así que quienes quieran dejar alguna pregunta para los expositores, les pedimos que lo hagan en el chat, tanto de YouTube como de Facebook. Vamos a estar seleccionando algunas para poder hacerlas al final de la charla. Como les decía, todo esto va a venir después. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados al día de hoy y no robarle yo más tiempo. Básicamente, hoy nuestro panel está compuesto por tres personas, por Marcela Huart. Ella es directora del programa latinoamericano del Instituto Una Salud de la Universidad de California. Es veterinaria y hace 25 años trabaja para conocer y promover la salud y conservación de la vida silvestre en Argentina y América Latina. Con nosotros hoy también está Roberto Troya. Él es el director regional de WWF para Latinoamérica y el Caribe y además es experto en gestión y políticas ambientales y desarrollo sostenible. Y también nos va a estar acompañando a Manuel Jaramillo. Él es ingeniero forestal desde 2004, Es parte de Fundación Vida Silvestre Argentina y durante 11 años fue el coordinador del programa Selva Paranaense en Misiones. Luego fue director del Departamento de Conservación y hace ya un poquito más de 2 años y medio es nuestro director general. Por mi parte, simplemente volver a agradecer a todos los que están. En el final voy a aparecer nuevamente para poder hacer el sorteo y todas estas cuestiones que les comentaba antes. Manuel, como anfitrión, te pido des unas pequeñas palabras de bienvenida y seas quien modere el panel. Desde mi lado, los dejo y muchas gracias a todos. Estás muteado. Estás muteado, Manuel. Muchas gracias, Martín. Y bueno, realmente, como bien decías, es un enorme placer compartir con ustedes otro Yurumí, sin duda muy especial, muy, muy particular, pero del cual vamos a sacar todo lo mejor para optimizar este tiempo de conversación que tenemos y de nueva interacción. Principalmente lo que yo quisiera destacar es que lo que tenemos que hacer es fuertemente pensar en solidarizarnos y acompañar a aquellas personas que hoy están pasando un momento difícil, complicado, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones de ansiedad también. En particular, bueno, comentarle a Roberto que en Argentina llevamos ya 6 meses de aislamiento social preventivo obligatorio con muchas restricciones de movilidad y de contacto. Y esto también nos ha llevado a una situación a veces de un poco de estrés emocional. Pero más allá de eso, también solidarizarnos con quienes están sufriendo los efectos de la enfermedad, tanto ellos o sus familias, y darles de alguna manera ese abrazo que no podemos dar físico de manera virtual y apoyarnos intentando transformar este nuevo desafío que tenemos de la virtualidad en una oportunidad. Como bien decía Martín, cuando iniciamos este proceso en 2008, ya el primer día nos imaginábamos cómo hacíamos para llegar a cada vez más y más personas y pensábamos en lo virtual como algo innovador, como algo que generara esa oportunidad, esa posibilidad de expandirnos. Lamentablemente, nunca nos imaginamos que iba a tener que ser forzado ese proceso y tampoco nos imaginamos que íbamos a llegar al primer Yurumí virtual después de 6 meses de enorme cantidad de ofertas de webinarios y actividades virtuales de las cuales todos hemos estado participando, pero que también han ido colmando, podríamos decir, nuestras expectativas. Así que también agradecer en particular a todo el equipo de comunicación liderado por Martín esta nueva escenografía que nos han planteado con este nuevo sistema y animarlos también a hacer lo más interactivos posibles, tanto con los espectadores como con los disertantes, ¿no? Y ahora cuando conversemos con Roberto y con Marcela, el desafío va a ser justamente poder tener una charla como la que tendríamos si estuviéramos sentados en el living del anfiteatro donde solemos hacer estos eventos, distendida, amena, fraterna, como creo yo que nos la debemos por ser justamente personas vinculadas a esta temática. Transformando justamente crisis en oportunidades, algo que en particular en Argentina y yo creo en Latinoamérica es bastante común. Podríamos decir que somos ciertamente muy resilientes a esta situación. Tenemos que readaptarnos, reinventarnos para afrontar el contexto en el cual estamos, que seguramente va a pasar y va a ser para mejor. Pero bueno, yendo un poco más ya específicamente, y como decía Martín, para no robar demasiado tiempo, tengo realmente el honor de compartir este panel con Roberto y con Marcela. Con Roberto nos conocemos hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto porque van a pensar que somos más grandes de lo que somos realmente. Y bueno, Roberto lidera todo el trabajo de WWF en Latinoamérica y nos permite, a través de su articulación, trabajar mucho con todas las oficinas hermanas con las cuales compartimos enorme cantidad de problemáticas, pero también de soluciones y hemos potenciado muchas acciones de conservación que han generado cambios muy positivos a lo largo de todo ese tiempo. Roberto viene
además de contarnos toda su experiencia, en particular a contarnos que WWF publicó recientemente, ahora fresquito, el nuevo informe Planeta Vivo, que está desde 1998, y que nos muestra, intenta mostrar un poco la situación de la biodiversidad en el mundo, y lamentablemente a veces lo que nos sirve es para tomar una relevancia de cómo viene declinando esa biodiversidad. Así que le voy a pedir a Roberto, en particular, más allá de que, bueno, de sus palabras de bienvenida, si se quiere, pero que también ya arranque un poco contándonos de qué se trata el informe Planeta Vivo y cuáles son los principales hallazgos que ha tenido que nos pueden llamar a la reflexión. Roberto, un placer. Mil gracias, Manuel. Es un gusto estar con ustedes. Marcela, un gusto. Y gracias por compartir esta tribuna, este espacio. Me uno a tus palabras de solidaridad con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que están enfrentando y estamos enfrentando esta situación única en la que el planeta y los habitantes del planeta nos hemos visto abocados. Y este es un buen preámbulo para decir lo importante que es para nosotros como WWF tener organizaciones como la Fundación Vida Silvestre asociadas con nosotros. No hay muchas en el mundo, en realidad, tú sabes, Manuel, Fundación Vida Silvestre es una de las pocas asociadas en el mundo para el fondo, para WWF, pero es un aliado estratégico. Y con esto quiero decirles que solos no lo podemos hacer. Necesitamos de estas alianzas estratégicas, necesitamos trabajar con mucha gente para que podamos lograr el impacto necesario. Como comentaste justamente y lo hemos estado viendo, Manuel, en estos días nuestros científicos presentaron el informe Planeta Vivo. Este, para nuestros oyentes, los que nos acompañan, es un estudio que presenta bianualmente la WWF y reedita el análisis de más de 21,000 poblaciones de especies animales, vegetales, insectos, mamíferos, todo lo que ustedes se imaginen en temas de vida en el planeta. Y este análisis mira poblaciones desde 1970, si bien, como dijo Manuel, empezó en el 98, estamos analizando poblaciones desde los 70. Y cada vez es peor. Yo me siento un poco triste cada dos años presentar peores cifras. Y este año las cifras que presenta el informe Planeta Vivo hablan de una disminución global en el planeta de un promedio de 68%. Y en América Latina la cifra se convierte en algo realmente alarmante. En las poblaciones estudiadas hemos llegado a un alarmante promedio de 94%. Eso quiere decir que la vida en el planeta está desapareciendo de manera significativa, masiva en algunos casos, y está ocurriendo frente a nuestros ojos. Y cuando nosotros pensamos que la salud del planeta es también nuestra salud, cuando pensamos en las pandemias o en la pandemia que estamos atravesando, estamos pensando también en que si hay un planeta que está perdiendo su diversidad de vida, eso está también teniendo un impacto en los seres humanos, está teniendo un impacto en la comida que consumimos, en el agua que bebemos, en la fibra que utilizamos para vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la preocupación que el informe Planeta Vivo pone en la mesa para decisores, para políticos, para empresarios, para el ciudadano común y corriente es una de, como dijo Manuel, tratar de intentar pensar en cómo convertir esto en una oportunidad. Pensemos que si en el 2050 vamos a ser más de 9 billones de habitantes y pensemos que actualmente estamos desperdiciando 2/3 de la comida que producimos y cuando hay más de 600 millones de habitantes en América Latina, muchos millones de los cuales llegan a dormir en la noche sin un alimento en la boca. Pensemos que en la actualidad estamos utilizando 2 litros de agua para producir 1 caloría de alimentos. Para llegar al 2050 tendremos que ser mucho más inteligentes con el planeta. Tendremos que producir 2 calorías de alimentos por 0.5 litro de agua. Tendremos que entender
cómo la cantidad y la cantidad de agua, siguiendo con el ejemplo del agua, tendrá que mantenerse para mantener la salud del planeta. El tema de la pérdida de hábitat y el cambio del uso del suelo son dos factores que habla el informe Planeta Vivo como fundamentales. En esto de la producción de alimentos, la expansión de la frontera agrícola, que en el caso de la Amazonía, en el caso de nuestros bosques, en el bosque atlántico, etcétera, ha significado también gran pérdida de vida. Es uno de esos cambios del uso del suelo al que podemos poner como ejemplo. En fin, hay muchas cosas. Me gustaría parar ahí porque podemos reflexionar y podemos conversar un poco más sobre las alternativas y qué pensamos que se puede hacer. Sí, sí, sin duda, Roberto. Bueno, como bien decías, yo no quería anticipar un poco, pero es algo así como malas viejas, ¿no? O sea, sería bueno que tuviéramos buenas nuevas, pero tenemos malas viejas. Pero esto no debe afectar nuestro espíritu justamente de modificar la realidad. Y yo creo que en eso nos caracterizamos todos los que trabajamos por los temas ambientales y sociales. Es nuestra labor modificar la realidad para que sea, en principio, menos mala y ojalá cada vez un poco mejor. Yo creo realmente que lo que se ha venido haciendo desde la conservación, obviamente es posible que no haya alcanzado, pero ha sido mucho mejor el escenario actual de lo que podría haber sido si no se hubieran hecho muchas de las acciones que se han conducido en último tiempo. Pero vos hacías una referencia muy interesante con el concepto de la salud de la naturaleza y la salud de las personas, y ahí me parece que justamente Marcela nos puede comentar un poco qué hay de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es cuando vinculamos la mala salud del planeta o la pérdida de biodiversidad con la aparición de enfermedades? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es un artilugio que se usa para la comunicación? Marcela, comentaros un poquito qué vínculo hay entre las enfermedades emergentes y la degradación del ambiente. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar hoy acá con ustedes. Así que, bueno, yendo a contestar la pregunta es... La conexión es lineal, es paralela, van exactamente igual. O sea, las mismas causas que mencionaba Roberto recién que están detrás de la pérdida de biodiversidad son las mismas que están detrás y favoreciendo la aparición de enfermedades emergentes. Principalmente el cambio de uso de la tierra, la intensificación, sobre todo para la producción de alimentos, y la sobreexplotación de especies. Esos son los tres grandes factores. Obviamente, adentro de eso está el tema de deforestación, está el tema de las intromisiones cada vez más profundas y más continuas y más persistentes en las áreas silvestres, el mayor contacto entre las personas y esos espacios que antes eran intocados y donde la fauna y los ecosistemas funcionaban sin alteración. Bueno, todo eso que nosotros vamos generando como desequilibrio favorece y permite que patógenos que existan naturalmente en esos espacios pasen al hombre. Y de ahí es que aparecen estas enfermedades emergentes. Lo que voy a decir asociado a eso es que no es un factor único de la cuestión de la vida silvestre, de los ecosistemas intactos, de donde aparecen las enfermedades emergentes, sino que muchísimas de ellas, de hecho la mayoría, vienen de nuestros animales domésticos. Nosotros tenemos muchísimos años de coevolución con nuestros animales domésticos y a partir de ese contacto estrecho hemos ido permitiendo y favoreciendo que muchas de los patógenos que están en esas especies animales afecten a las personas. Así que, digamos, es como ese camino continuo y paralelo donde... básicamente, todo lo que hagamos que favorezca ese contacto va a permitir estas oportunidades. Y las enfermedades emergentes después tienen, para causar problemas grandes como el que tenemos hoy, estas pandemias, tienen que poder dispersarse. O sea, tienen que tener un montón de gente a la cual infectar o un montón de especies animales a las cuales infectar. Y además de eso, expandirse a lo largo del mundo. Entonces, hay factores que favorecen la emergencia, o sea, que esos patógenos hagan ese primer salto, pero después hay otros factores que tienen que ver con la globalización, principalmente, sea por el comercio o sea por los viajes que hoy hacemos, que son los que permiten que lo que surge en un lugar
muy rápidamente termine afectando a todo el planeta. Muchas gracias, Marcela. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? O sea, el concepto este de una salud, es imposible tener una salud humana buena si no tenemos una naturaleza sana, y obviamente esa naturaleza sana no puede estar en un planeta que está enfermo. Y creo que son los conceptos que nos van quedando después de este tiempo, en un tiempo en el cual, bueno, el encierro y la falta de actividades nos ha llamado mucho a la reflexión. Creo que hemos empezado a reflexionar cosas que quizás antes pasaban de largo, y espero yo realmente que esto nos sirva de alguna manera para mejorar nuestro vínculo entre nosotros, entre las personas y con la naturaleza. Realmente creo que muchos hemos tenido la posibilidad de repensar qué era lo realmente importante, ¿no? O sea, dónde estaba depositada la verdadera pieza de la felicidad. Y yo creo que en muchos casos eso ha tenido que ver con recuperar los vínculos, con poder abrazarnos con nuestros seres queridos, compartir, en Argentina sería un mate, seguramente en Quito un café o, bueno, una cerveza con los amigos. Y eso también tiene que llevarnos a pensar un poco cuál es el nuevo vínculo que necesitamos tener con la naturaleza para satisfacer nuestras verdaderas necesidades sin afectar justamente a las personas y a lo natural. En particular, Roberto, bueno, vos ya adelantaste un poquito la situación diferencial que teníamos en Latinoamérica, y eso, desde que salió el informe y a partir de las informaciones que hemos dado desde Vida Silvestre, nos ha traído muchas preguntas por parte de nuestros seguidores en redes, de medios, de periodistas. ¿Qué es lo que hace que en Latinoamérica estemos peor que a nivel global? ¿Hay alguna explicación que nos puedas dar así sencilla? Hay varias explicaciones, porque en América Latina tenemos una cantidad de factores, pero pérdida de bosque, la expansión de la frontera agrícola es definitivamente uno de esos factores. Pero si tú sumas a esto, y está vinculado, porque por ejemplo los fuegos amazónicos, los fuegos en Chiquitanía y en otras partes de la región, los fuegos que estamos viendo ya como puntos de calor en los satélites que están apareciendo en todo lado nuevamente, son provocados por el ser humano, es decir, hay la mano del ser humano que busca expandir la frontera agrícola con miras a tener más tierra para cultivo. Pero detrás de esos fuegos, nosotros tenemos algo que nos llamó la atención, a mí me puso los pelos de punta, para serte franco. Nuestros colegas de WWF Australia hicieron un análisis del número de animales que habían muerto en los fuegos australianos. Y al principio lanzaron una cifra con científicos, pero luego fue corregida porque luego se dieron cuenta que no habían visto un factor importante. En la cifra original de animales muertos o animales que habían perecido por los fuegos, estaban 1 billón de animales. Pero luego corrigieron porque incorporaron en esa cifra la cantidad enorme de animales que están en el suelo, en esta capa de tierra fértil donde dicen que está cerca del 90% de la diversidad de vida en el planeta. Eso es algo que no mucha gente sabe y nosotros no estamos muy conscientes. Pero hecho las recalibraciones solamente en los fuegos de Australia, llegaron a la impresionante cifra de 3 billones de animales muertos por los incendios en Australia. Ahora, hay otros factores, ¿no es verdad? Y siempre hay factores que están alrededor del ser humano, pero por ejemplo, la construcción de infraestructura tiene un impacto indirecto en especies migratorias de peces. Las represas que se construyen están coartando, están segmentando los ríos que normalmente sirvieron como flujo. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la fuente de proteína que es la pesca para las poblaciones amazónicas, nos vamos a quedar sorprendidos lo importante que es en cuanto a seguridad alimentaria, solo por poner. Pero ya en el mar, por ejemplo, en el área oceánica, la sobrepesca, la sobreexplotación y sobre todo en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales, es espeluznante. Recientemente en Galápagos, alrededor de la Reserva Marina de Galápagos, afuera de dicha reserva, se contabilizaron más de 380 naves de distintas nacionalidades pescando casi sin ningún tipo de regulación. Y así vamos sumando, y el resultado final es espeluznante. Entonces, el día de mañana, ¿qué? En 2 años, ¿cuál es el reporte que yo venga a darles a ustedes? Esa es la parte que nos tiene sin dormir.
Sí, Roberto, y bueno, algo que yo a veces suelo utilizar, tenemos en Argentina un grupo de rock nacional que, bueno, ahora ya no está más junto, que se llaman Los Redonditos Ricota, que tienen un tema que dicen, el futuro ya llegó. Y lamentablemente nos encontramos con eso, ¿no? Todo lo que hemos venido diciendo hace tiempo que iba a ocurrir, se está manifestando y se está manifestando con una virulencia, valga justamente la palabra en el contexto, que es preocupante y sorprendente, y que si no nos llama a reaccionar y a hacer algo distinto, es porque somos la rana en esa olla con agua que se va entibiando, ¿no? O sea, tenemos que saltar de ese agua que está tibia y agradable porque sabemos que se va a poner cada vez más caliente. Es un desafío muy grande, en particular, como bien decías vos, lo que pasa en Latinoamérica, obviamente, tiene su bajada a escala a nivel países, y en particular en Argentina pasa lo mismo con el bosque. La selva misionera en particular hoy está bastante más controlado, el bosque atlántico está muy protegido y ha disminuido la presión, pero nuestro principal problema es el Gran Chaco argentino, donde se concentra el 90% de la deforestación, donde perdemos en este momento más de 160.000 hectáreas por año. Y lo que es trágico de esto, Roberto y Marcela, es que perdemos superficie que después se abandona. El último estudio que hizo la Dirección Nacional de Bosques muestra que en 10 años hubo alrededor de 650.000 hectáreas por año que fueron habilitadas para el cultivo de ecosistemas naturales, tanto boscosos como no leñosos, ¿no? Pero en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo, 450.000 hectáreas por año se iban abandonando. O sea que cada tres hectáreas que habilitábamos, abandonábamos dos aproximadamente. Y esto no puede ser así. Si nosotros somos conscientes que necesitamos producir alimentos para cada vez más personas y que para el 2050 posiblemente necesitamos entre un 15 y un 25% más de superficie de producción de la que tenemos, no podemos seguir convirtiendo ambientes naturales para luego abandonarlos. Si los convertimos, tienen que ser para ser sometidos a las mejores prácticas productivas que hoy están disponibles. Hay profesionales, hay tecnología, hay capacidad. Tiene que haber organismos de control por parte de los estados nacionales y provinciales, en el caso de Argentina, que constaten que se implementen las mejores prácticas agrícolas y ganaderas para no terminar el uso de los suelos. Aquí en Misiones se usa mucho terminó tu chacra, ¿no? Terminó tu chacra implica, bueno, un poco lo que están viendo ahí, cuando ya no queda más nada para sacar. Cuando bien decías vos, Roberto, esa vida que está en el suelo y que le da justamente la funcionalidad al suelo, los nutrientes necesarios para seguir produciendo, se extingue. Tenemos que entender que no es solo dejar de convertir y proteger, sino mejorar nuestro vínculo en la producción. Acá, Marcela, me gustaría un poco conversar acerca de las actitudes que las personas tenemos con la fauna en particular, y esto que a veces a mí me llama, ¿no? Jaramillo, dígame cómo controlamos esta especie plaga, me dicen, ¿no? O esta especie que se transformó en una amenaza para nosotros, ¿cómo podemos hacer algo para evitar que afecte nuestros cultivos? Sé que justamente, y justamente lo conversábamos, estamos queriendo desterrar el concepto de especies plagas o dañinas, porque el problema no es la especie, sino el vínculo que nosotros tenemos con ella. Y justamente cuando empezó la pandemia, hubo mucha información en redes, en medios periodísticos y demás, de actitudes que las personas empezaban a tomar con las especies por temor, por ignorancia, por desinformación. Contanos un poquito acerca de estas especies que, bueno, pueden ser vectores, pero también pueden ser grandes aliados para la conservación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y voy a volver un pasito más atrás para aclarar algunos conceptos, y es que venimos hablando muy equivocadamente y mezclando las cosas cuando decimos que, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es el que da origen al COVID-19, es una zoonosis. Y sí, zoonosis son las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Y sí, no estamos seguros, pero creemos que este virus tiene un antepasado en una especie silvestre posiblemente, quizá un murciélago, no lo sabemos todavía, pero el SARS previo así fue. También hay otros coronavirus que han causado enfermedades emergentes como el MERS y demás. El tema es que el COVID-19 es una enfermedad de personas, no es una zoonosis. Se sostiene solamente porque la estamos transmitiendo entre nosotros mismos. O sea, ya no hay una zoonosis, es una enfermedad humana que nos está afectando a todos en este momento y es la que causa la pandemia.
Entonces, es muy equivocado ir hacia, no sé, la fauna nativa o el ecosistema o lo que sea, a buscar un culpable de algo que en realidad es un problema que sostenemos entre nosotros y que se responde a nuestra propia falta de inmunidad contra este patógeno específico. Y en función de eso, y a lo que vos comentabas, creo que es súper importante, digamos, dentro de este proceso de cambiar un poco la perspectiva y de salir de la depresión que nos causan todos estos datos y esta realidad, que es poner en valor a la naturaleza, volver a traer todo eso que nos hace bien, no solamente desde el bienestar, que es claro, o sea, como nunca ahora la gente sale a las plazas y a los parques a ver un poco de verde y a sentirse vivo, porque es claro que nos sentimos vivos cuando estamos afuera. Es increíble que nos costó esta terrible pandemia darnos cuenta de eso, pero bienvenido. Pero más allá de eso, digamos, la naturaleza sostiene a todas las funciones de nuestro planeta. Lo que nosotros llamamos sofisticadamente servicios ecosistémicos no es nada más y nada menos que todos esos microorganismos que mencionaba Roberto, trabajando en el suelo para que el suelo sea productivo y sea un organismo vivo, básicamente, en conjunto. Son esas especies que nos dan servicios básicos, como el control de especies dañinas, por ejemplo, para la agricultura o incluso para nuestra salud. Y me voy a referir como ejemplo concreto a los murciélagos, por ejemplo. Si nosotros no tuviéramos murciélagos, no tendríamos controladores, por ejemplo, de los mosquitos que causan el dengue, o que en realidad transmiten el dengue, perdón, o la malaria, o el Zika. Si no tuviéramos murciélagos, no tendríamos polinizadores. O sea, un montón de cultivos, incluso, y de alimentos que nosotros consumimos dependen de los efectos polinizadores de los murciélagos, además de los insectos y otras especies, que es algo muy típico y muy valorado de los trópicos, de las áreas tropicales. Si no tuviéramos murciélagos, nosotros no tendríamos control de plagas agrícolas y gastaríamos muchísimo más plata en cosas que además son tóxicas, como son los plaguicidas. Entonces, todo eso que hoy se hace mucho esfuerzo por ponerle un valor en dólares, porque si no tiene un valor monetario parece que no lo apreciamos, en realidad es lo que permite básicamente que nosotros tengamos un ecosistema que funcionen, alimentos y un lugar donde nosotros podemos estar con relativa salud, ¿no? O sea, que eso de las especies que nosotros las acomodamos en una categoría por lo que nos implican a nivel personal o a nivel productivo o lo que sea, muchas veces tienen que ver con intereses y con desconocimientos de una integridad mayor. Creo que es un poco peligroso este analfabetismo ambiental, si se quiere, al que nos vamos llevando con el tiempo. O sea, es muy feo, muy triste y muy poco positivo hacia adelante pensar que porque ahora todos vivimos en ciudades o la población del mundo tiende cada vez más a vivir en ciudades, perdamos la noción de que, digamos, hacen falta los insectos para polinizar, de que la leche viene de una vaca y no de un sachet, de una góndola de un supermercado. O sea, es peligrosísimo perder esa conexión y perder la conexión de la realidad de lo que implica todo eso que sostiene finalmente nuestra propia salud. Sí, es muy claro, Marcela. Bueno, por ahí me animo, sin ser un especialista en esto, a poner algunos ejemplos en los cuales nosotros mismos, como especie humana y concentrándonos en ciudades, le hemos brindado la posibilidad a especies de transformarse en estas plagas que mal llamamos, ¿no? O sea, un caso que conozco aquí en la zona donde vivo es la cotorra argentina, que lamentablemente está clasificada como plaga cuando es una especie nativa de esta zona. ¿Pero qué hicimos? Plantamos eucaliptus, que son mucho más altos que los árboles nativos que había. Las cotorras pueden anidar mucho más protegidas de sus predadores naturales. Y debajo de esos eucaliptus hay grandes campos de maíz o de trigo que les entregan alimento de una forma exponencial a la que ellas podían recibir. Una especie con una alta capacidad de aprovechar los recursos explota en densidad y entonces una especie nativa, típica del lugar, se transforma en la amenaza que hay que controlar.
y lamentablemente con los medios con los cuales se controlan muchas veces afecta negativamente a muchísimas otras especies que sufren los efectos de los venenos o los elementos que se usan para el control, ¿no? Con los murciélagos pasa algo parecido. Muchas veces el mal uso de la infraestructura en las ciudades genera lugares de dormideros donde los murciélagos llegan y ahí justamente pueden, en ese vínculo mayor que tienen con la especie humana, generar esos conflictos de salud. Creo justamente, y tomo mucho tus palabras, el problema no son las especies silvestres, el problema somos las personas y el vínculo que establecemos con ellas. Ahí tenemos mucho para pensar también. Pero bueno, vamos entrando un poquito más en lo propositivo y en ver un poco cómo salimos del bajón, de la mala noticia. Y yo creo, Roberto, bueno, con la experiencia que vos tenés en Latinoamérica trabajando y bueno, la que hemos podido compartir también, sabemos que estamos intentando hacer cosas para doblar la curva. Y acá me detengo un poquito, porque también en Argentina y creo que en todo el mundo, casi todos nos hemos transformado en especialistas de gráficos de barras y cartesianos. Y antes un gráfico era algo para un ingeniero nada más, y ahora todo el mundo sabe del pico de la curva, de donde dobla, de la asíntota. Bueno, en WWF hace tiempo que hablamos de doblar la curva de pérdida de biodiversidad y hace tiempo que hablamos con la pandemia de llegar al pico y de generar la disminución en la curva. ¿Qué se puede hacer para doblar la curva de la biodiversidad, Roberto? ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica? ¿Conoces algún ejemplo que sea exitoso, que nos permita ser positivos y expectantes de que podemos cambiar esta realidad que estamos anunciando? Sí, yo creo que sí. Tal vez un temita más, porque yo creo que a veces perdemos una noción que Marcela notó, y es el tema de cómo se une el tema de la biodiversidad, no solo con la salud del planeta, sino con la economía del planeta. Uh-huh. Y por primera vez, a principios del año, el Foro Económico Global, esto es alrededor de, ustedes saben que esta es una ONG suiza que organiza la reunión anual de Davos, y el foro recoge el análisis de muchos expertos globales, igual que el planeta vivo con respecto a las especies y algo similar. Ellos presentaron su reporte en enero de este año. Y miren ustedes, si ustedes hacen una búsqueda en el internet, van a ver que los cinco riesgos que señala el foro son de origen ambiental. Uno de ellos la pérdida de biodiversidad, otro el cambio climático, los desastres naturales. Fíjense que por primera vez todos los líderes económicos del planeta están señalando este como un riesgo para toda la economía mundial. Entonces, la conexión con lo que es el aparato económico es algo que no debemos descuidar, porque el rato que decimos producir más con menos, estamos hablando de procesos de eficiencia, por ejemplo, estamos hablando de procesos de intensidad en los cultivos en vez de la extensión grande, ¿no es cierto?, que eran los modelos muy, muy de antaño. Ahora existe la tecnología para utilizar menos agua. En los sitios del planeta donde existe menos ese recurso, somos más inteligentes como seres humanos. Hay buenos ejemplos en América Latina, Manuel. Estaba conversando con nuestros colegas de México la reaparición del famoso lobo mexicano, que es una especie compartida con los Estados Unidos. Es un buen ejemplo el tema de la ballena jorobada, que ha regresado con importantes números. Son buenos ejemplos. Pero más allá de especies en particular, yo creo que tenemos que hablar de un cambio en los patrones de consumo, lograr no solamente una producción más sostenible que busque transformar las prácticas agrícolas y pesqueras, pero pensar qué aspectos alrededor de eso, por ejemplo, menos utilización de productos químicos. Estamos matando el suelo. Yo mencionaba hace un momento que más del 90% de los seres están en la capa del suelo, y eso es lo que mantiene nuestra productividad, lo que mantiene nuestros cultivos, donde están las raíces de todas las especies vegetales, donde se reproducen muchos de los polinizadores. Y al utilizar grandes cantidades de agroquímicos, estamos matando esa parte de la vida del planeta que sostiene la vida en el planeta, que nos permite alimentar. Estaba leyendo también un informe de la OIT con, me parece que era la CELAC, sobre una de las oportunidades que ofrece esta pandemia. Y es que si es que la humanidad se vuelca
masivamente y América Latina se vuelca a los combustibles, a las energías renovables, perdón, en reemplazo de los combustibles fósiles, se podrían llegar a generar en los próximos años entre 11 y 15 millones de plazas de trabajo para gente que pueda activar esa importante área energética en reemplazo de simplemente la explotación petrolera. Es imposible pensar en una población de más de 600 millones de habitantes donde más del 50% y el 70% en algunos casos es una economía informal, en donde la persona tiene que salir a la calle a vender un refresco para poder sobrevivir en el día. Es muy difícil pensar todas estas soluciones sin pensar en el individuo y en la persona. Así es que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, pensemos siempre en que empieza por nosotros, empieza por nuestro vecino, por nuestro prójimo. ¿Cómo podemos como comunidad y como colectividad hacer las cosas distintas? Es algo que se plantea el planeta. Sí, sin duda, Roberto. Realmente, bueno, pensándolo también en Argentina, vos hablabas de las energías renovables. En nuestro país, el 85% de la energía que consumimos, que muchos estamos consumiendo ahora para esta comunicación, proviene de la quema de combustibles fósiles. Un país que tiene enorme distribución latitudinal, con lo cual podríamos tener diferentes tipos de energías distribuidas en todo el país, generando justamente una transición justa que permita ir involucrando a cada vez más personas en un nuevo trabajo que tenga perspectivas de futuro. Y son los desafíos que tenemos. Cuando hablábamos de ejemplos positivos, me permito reflexionar uno del cual fui parte cuando fui coordinador del programa Selva Paranaense o Bosque Atlántico. En la provincia de Misiones hemos podido articular mucho trabajando con Brasil y con Paraguay en cambiar el declive de la población de yaguaretés, de jaguares, que venía, parecía ser condenada a desaparecer, y afortunadamente, articulando con el Ministerio de Ecología de la provincia, con parques nacionales, con muchas organizaciones no gubernamentales, con la gendarmería, se logró cambiar esta pendiente, y hoy empezamos a tener cada vez más individuos y empezamos a tener cada vez más problemas, ¿no? Porque obviamente más individuos que cruzan las rutas y que las personas que circulan por las rutas generan conflictos con estos individuos, o cuando hay animales que ya son grandes y no pueden cazar en la naturaleza, muchas veces se acercan a las chacras y a veces matan a algún animal doméstico y generan conflictos. Y eso desata un nuevo desafío, el nuevo paradigma de vincularnos de nuevo con la naturaleza, esa naturaleza que muchas veces nos gustó poner afuera, afuera de los muros, afuera de las rejas, afuera de los cercos, y protegernos en nuestra casa. Pero tenemos que hoy darnos cuenta, como decía Marcela, que la vida está afuera, ¿no? La vida está con lo natural, y es ahí donde justamente tenemos que intentar volver para tener un vínculo distinto. Un ejemplo también que me gustaría resaltar que hemos tenido en Argentina interesante y en el cual también apostamos mucho a esta recuperación económica verde es el manejo de la actividad agropecuaria de manera distinta, en particular la actividad ganadera asociada a la conservación de los pastizales naturales, en este caso en particular donde promovemos lo que nosotros decimos que la biodiversidad pueda vivir debajo de las patas de las vacas, a partir de modelos de uso sustentable de los pastizales naturales, replicando los procesos de herbivoría que alguna vez fueron naturales y ejercidos por especies silvestres, ¿no? Y ahí está ese intento de buscar la relación entre lo productivo, la conservación y el desarrollo social. También, bueno, es un tema que abordaremos en otra charla, pero está el concepto de las dietas sustentables, de cómo cambiar nosotros como consumidores nuestro patrón de dieta que pueda traccionar un consumo de menos y mejor carne y mejor entendida justamente por la forma en la cual se produce principalmente, que también sea una dieta que permita ser más asequible a la sociedad y que genere, que rompa estos malos modelos que tenemos que se enfrentan con la desnutrición o con el sobrepeso, ¿no? Parecía ser que de nuevo no tenemos el balance necesario y hay que trabajar mucho también en educación para ello. Marcela, conversábamos en la previa de esto un poco acerca de cuál era la situación de Argentina, ¿no? Yo te preguntaba un poco preocupado porque conozco mucho de la zona del país y sé que a pesar de que está prohibido en algunos lugares o mal regulado en otros, la caza de especies silvestres forma parte de las actividades de la población en Argentina, el consumo de estas especies también. Y bueno, preguntarte un poquito qué riesgos hay en Argentina de que aparezca algo como lo que pasó en China, qué cuidados podemos tener
o qué cosas protegen a nuestro país del avance de estas pandemias y sobre todo, me parece a mí, cuál es la propuesta de este nuevo vínculo con la fauna silvestre. Un montón de conceptos para abordar. A mí me da la sensación, y lo estuve conversando hace poco en otro seminario, que como que tenemos un poco la falsa sensación en Latinoamérica de que somos un poco inmunes a las enfermedades emergentes y a las pandemias, o a que nosotros las originemos, ¿no? O sea, desde el marzo, las preguntas de todos los periodistas de los medios de la región han sido siempre, bueno, pero eso podría pasarnos acá. Y bueno, es que nos ha pasado, lo que pasa es que no tomamos nota, ¿no? Pero pensemos, en el 2019 hubo un brote de fiebre hemorrágica boliviana por virus Chapare, tremendamente letal, una enfermedad transmitida por roedores de la que no sabemos casi nada. Pero bueno, la transmisión entre personas se corta muy rápido porque justamente es terriblemente agresiva. Un poquito antes habíamos tenido el brote de virus Hanta por virus Andes en el pueblo de Puyén, que también como novedad con esta nueva modalidad no solamente de transmitirse de los roedores a las personas, después transmitirse entre personas, ¿no? De nuevo, con ese factor diferente al COVID donde la transmisión entre las personas se corta rápido o se puede frenar con medidas clásicas de aislamiento porque las personas infectan a otros cuando ya están enfermas visiblemente. O sea, el problema que tenemos con el COVID, que decimos todo el tiempo, es el problema son las infecciones asintomáticas o el tiempo previo a mostrar los síntomas donde nosotros estamos contagiando a otros. Entonces, bueno, no hay que crear, y quiero terminar con el clásico, el otro, que fue el H1N1 influenza, la que llamó influenza porcina o la gripe porcina, que, bueno, también emergió de Latinoamérica y llegó a tener dimensión mundial, esa sí fue una pandemia. Entonces, no pensemos que porque estamos en esta parte del mundo nosotros no tenemos nada que ver con las enfermedades emergentes. Y no pensemos tampoco que no tenemos nada que ver con la zoonosis, a raíz de lo que vos me preguntás del tema de la caza. Justamente hoy apareció un anuncio de un brote de triquinosis en Córdoba, posiblemente asociado a consumo de chacinados, mal hechos o no regulados y demás. Bueno, eso es muy común que ocurra cuando se hacen ese mismo tipo de productos a partir de especies de la fauna, como el jabalí, por ejemplo, es una especie exótica, pero que se caza mucho para consumo, o incluso de puma, donde nosotros tenemos hoy niveles de triquinosis altas. Entonces, no hay que pensar tampoco solamente en las enfermedades emergentes como estas cosas nuevas que no conocemos, porque una de las enfermedades que más problemas causa en el mundo y en Latinoamérica es la rabia. La perdí. Hola. Creo que se cayó la señal de Marcela, me parece. De Marcela, ¿no? ¿Seguimos ahí, Martín, nosotros? ¿Seguimos transmitiendo o somos nosotros los caídos? No, siguen ustedes dos, siguen Manuel y Roberto. Marcela debe estar con un problema de conexión. Ok, bueno, mientras Marcela se suma, por ahí Roberto, un poco lo que te quería plantear ahora como cierre ya para luego dar paso a algunas preguntas que seguramente vamos a tener del público, es qué mensaje te gustaría dejar para Argentina en particular. Vos conocés también la realidad de nuestro país, tanto ambiental como social, y el vínculo que tenemos con todos los hermanos latinoamericanos. Y bueno, ¿cuál sería tu mensaje de cierre, podríamos decir, más allá de que después vengan las preguntas? Desde ya, el piso es tuyo, como dicen. Gracias, Manuel. El mensaje es uno de esperanza. No podemos perder la esperanza, no podemos darnos el lujo de bajar las manos y decir no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Desde lo que individualmente, quien nos está siguiendo, sabemos que hay muchísima gente que está sumada a esta transmisión. Muchos estarán pensando, ¿qué hago yo desde mi rincón? Mucho lo que uno puede hacer, desde los hábitos de consumo, desde el simple hecho de cerrar la llave de agua, apagar la luz, no utilizar plástico o bolsas plásticas,
consumir estrictamente lo que uno necesita. A ratos, también la pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado y muchos nos hemos encontrado con esta situación, ropa que no usamos. El otro día estaba con un colega que me decía, en los años que llevo de profesional, es la primera vez que no me he puesto mi corbata, mi traje, y están ahí empolvándose por primera vez en 30 años que llevo de profesional. No me ha pasado esto. Ahora espero que pueda irme al trabajo con mis shorts y con mi camiseta, porque ya no conozco otra cosa. Pero también nos ha puesto a pensar que tenemos en demasía. Entonces podemos ser más inteligentes, podemos vivir una muy buena vida, podemos disfrutar de muchas cosas. Y claro, la pandemia nos ha dicho, entre otras cosas, que hay temas que van más allá de lo material. Siempre hemos pensado eso, el reencontrarnos con la familia, el reencontrarnos con nuestra propia salud, el poder ver al vecino que antes no le veías porque no tenías tiempo, o encontrar el espacio para ver un ave que por estar todos los días moviéndote en el automóvil no tenías el chance de hacerlo, o el mismo uso del vehículo o del transporte. Mira, esta charla podemos reunir a más de 500 personas, todos desde nuestro hogar. Hay algo que nos está diciendo la tierra, la madre naturaleza, alrededor de lo que podemos hacer distinto. Y claro, ustedes con Yurumí y a través de charlas como esta lo estamos viviendo en carne propia. Podemos hacerlo mejor, y eso sí es una razón de esperanza. Muchas gracias, Roberto. Bueno, le damos la bienvenida de nuevo a Marcela, que está. Se nos cortó, Marcela, cuando nos estabas contando justamente algo muy interesante. No sé si querés retomar, tengo ni idea para dónde se cortó. No, estabas justamente conversando sobre la importancia que tiene, digamos, pensar en que Argentina, digamos, está pasando por diferentes enfermedades que se manifiestan, y bueno, que no estamos exentos, ¿no? Que tenemos que estar atentos y mejorar nuestro vínculo. Sí, justamente, y tiene que ver como en todos lados, trabajar en todas estas cuestiones que venimos conversando, ¿no? O sea, sabiendo que somos los responsables directos e indirectos de las cosas que nos pasan, todo vuelve. Lo que nos toca es trabajar muy fuerte en la prevención. Entonces, sí, hay un montón de enfermedades que se asocian con la forma en la que nos alimentamos. Tendremos que cambiar esos hábitos para ser consumidores más responsables, principalmente. Vos me preguntabas por el tema del consumo de carne de caza, y si bien eso uno podría argumentar que es un animal que no está en una producción intensiva, que no tendría antibióticos y otro montón de cuestiones, eso no está exento de tener sus propios patógenos a los cuales nosotros nos podríamos exponer si hacemos un consumo inseguro de eso. Pensemos que para los alimentos que consumimos hay toda una cadena de inspección bromatológica donde se garantiza la seguridad de esos alimentos. Bueno, eso cuando consumimos especies de la fauna no existe. Y, bueno, tenemos que asegurarnos de que, por ejemplo, cocinamos muy bien eso, que no manejamos cosas a las manos desnudas, que tenemos todas las prácticas de higiene que ahora estamos practicando y aprendiendo todos los días. Y, principalmente, bueno, es súper importante pensar que en los temas de salud siempre, siempre, siempre va a ser mejor prevenir que curar. De hecho, hay estudios ahora que muestran que a pesar de que, por ejemplo, invertir en la prevención de pandemias a nivel mundial es caro, o sea, en los miles de millones de dólares, obviamente, pensando en una escala mundial, eso se dividirá por país y demás, pero digamos, con los cálculos que se hicieron incluso con los brotes de ébola en 2014 a 2016 en África, per cápita termina siendo básicamente nada, es como dos cajas de leche. Y eso es lo que los países tienen que invertir para prevenir y garantizar la salud de la población. Pero los costos de la pandemia son en los trillones de dólares, muchísimo más, y no hay forma de que nosotros, como planeta, tengamos la capacidad de absorber eso. Entonces, bueno, siempre vamos a estar trabajando en estas cuestiones y principalmente pensar
hacia adelante, yo estoy trabajando ahora con el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el IPBES, en un informe específico sobre biodiversidad y pandemias, y estamos, digamos, volviendo a las raíces de lo que creemos es el futuro, que son los que llaman cambios transformativos, ¿no? Los cambios de base a los cuales los países, 139 países del mundo el año pasado, se comprometieron a ir en esa dirección. Y eso lo que implica es que nosotros cambiemos radicalmente nuestros paradigmas, nuestros valores, la forma en la que hacemos las cosas y lo que esperamos en retorno y lo que esperamos como ciudadanos también de quienes nos gobiernan, pero también haciéndonos responsables y reflexionando profundamente sobre nuestras acciones a diario, que es lo que ustedes estaban diciendo recién. Muchas gracias, Marcela. O sea que te iba a pedir por ahí algún mensaje de cierre y creo que te lo adelantaste porque lo que dijiste recién me parece que aplica muy bien. Y aparte lo veo a Martín, que ha aparecido ahí, seguramente tiene algún mensaje para nosotros. No sé, Martín, si querés comentarnos algo y si no, bueno, seguimos conversando. Yo puedo seguir charlando mucho tiempo más con ustedes, pero tampoco quiero abusar de su disponibilidad. En principio, mi mensaje es agradecerles a vos, Manuel, a Marcela y a Roberto. Como decías, podríamos seguir mucho tiempo más y nada, y son estos temas que nos apasionan y por los que trabajamos todos los días y eso hace que estas charlas para mí son así realmente un placer. Entré nuevamente, como decía recién Manuel, simplemente para intentar dar un ratito y un pequeño espacio para preguntas del público, porque me parece también interesante, podés dar una devolución y una retroalimentación a lo que la gente nos fue dejando en los comentarios. Pero antes de decirles la primera pregunta, le pido a todos los que nos están viendo, sí, en los comentarios del chat, nos pueden contar desde dónde nos están viendo, porque esto también nos sirve, es una posibilidad de entender desde dónde estamos y nada. Así que si pueden y tienen ganas de comentarnos desde dónde están, para nosotros sería realmente un placer. Dicho esto, ahora sí, si les parece, vamos a la primera de las preguntas del público que estuvieron seleccionando y ahí la vemos. Es una pregunta que nos dejó Ana María Amado en YouTube. Y la pregunta que hace es, ¿se relaciona directamente la deforestación, el cambio climático, con la propagación de pandemias por animales como la que estamos atravesando? La dejo para quien quiera tomar la posta. Solamente me meto ahí un poquito para, bueno, reflexionar en relación a lo que comentás de que esperamos que nos escriban de dónde son. Algo que siempre nos preocupaba cuando hacíamos solamente el yurumí físico era que, obviamente, era muy condicionado la gente que viviera en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Era muy difícil que se acercaran al evento. Así que celebro si es que hay mucha gente de otras provincias de Argentina, de otras partes de Argentina y quizás de Latinoamérica, ojalá que se hayan sumado y agradecerles por eso. La pregunta, bueno, si bien yo tendría algo para decir, me parece que por ahí Marcela podría arrancar y en todo caso vamos complementando con Roberto. Sí, digamos... dos cosas quiero separar. Una cosa es el origen de las enfermedades emergentes y otra cosa es la propagación y la transformación en una pandemia. El origen de las enfermedades emergentes sí está directamente relacionado con la deforestación, con otra gran cantidad de cambios de uso de la tierra. El cambio climático favorece sobre todo aquellas que tienen que ver con el cambio en la distribución de los vectores y demás. Pero lo que permite la propagación de una enfermedad una vez que emergió es lo que nosotros hacemos con una economía globalizada, con un transporte globalizado que permite que una persona que hoy se infecta en Wuhan, en China, mañana esté en Buenos Aires. Eso es lo que hoy permite la propagación y así vienen siendo todas las últimas pandemias. El Zika es originario de África y de Asia. Y llegó a Brasil a través de una persona que vino de la Polinesia, de Oceanía, con el virus y encontró en Brasil un mosquito, que es el Aedes, el mismo que transmite el dengue, receptivo y que permitió a partir de ahí que esa enfermedad empiece a ser un problema para Latinoamérica e incluso llegando hasta Estados Unidos. Entonces, las acciones humanas directas de deforestación y demás permiten la emergencia de esas enfermedades y después las propagamos nosotros y son exclusiva responsabilidad humana. Muchas gracias. Yo ahí para complementar, siempre pienso que, bueno, cuando nos metemos tanto dentro de la naturaleza y tan abruptamente, ahí también nos exponemos más al contacto con estos patógenos que pueden llegar a transmitirnos enfermedades. Y lo otro que a veces recuerdo, bueno, de zoología, de primer año de la facultad o segundo,
el concepto este de 10 grados, ¿no? O sea, que siempre me quedó impactado de cómo puede ser que los estadios de los artrópodos, de los insectos, vayan cambiando según la acumulación de calor que tienen en cada uno de esos estadios. Entonces, uno se pone a pensar cómo las variables del cambio climático pueden realmente modificar la velocidad con la cual se dan los cambios en los estadios de los artrópodos y cómo esto puede generar una sobreoferta de, por ejemplo, adultos que están en reproductivos antes de que estén los pájaros que se los puedan comer, ¿no? Eso empieza a generar un cambio tremendo en la dinámica de la biodiversidad que ha llevado millones de años desarrollarse y que nosotros en muy poco tiempo, en una ventana de 50, 60 años, estamos generando cambios que implican un cambio climático global y que modifican ese contexto. Es como cambiar las reglas del juego en el minuto 44 del partido de la final, digamos, ¿no? Es algo tan claro como eso. Y yo creo que en eso el cambio climático debe afectar de una manera que es muy difícil evaluar también. No sé, Roberto, si querés complementar, ¿no? Bueno, yo escucho porque ustedes son los científicos, pero lo que yo sí he aprendido en estos meses y días a propósito del informe Planeta Vivo es que los virus son parte de los seres vivos del planeta. Eso no hay que olvidar, es parte de la diversidad. Los virus están en todos los ecosistemas del planeta. Hay cerca de 6.000 tipos de virus que han sido descritos por la ciencia y más. Es decir, son parte de nuestro entorno. El problema es cuando se vuelven nocivos contra la salud, cuando llegan a categorizarse, por ejemplo, en este caso, como una pandemia. Pero fíjate que yo diría que, como dijo Marcela, hay que diferenciar la propagación de la emergencia, como yo diría, y yo creo que el cambio climático y la deforestación son factores habilitantes. ¿Por qué? Porque en algún lado estaban esos virus antes de que estén dando vueltas por otro. Y entonces la pérdida de los casquetes polares, por ejemplo, hay muchas gentes que están estudiando qué significa eso en cuanto a virus que estuvieron en esos ecosistemas polares congelados y fijados ahí. Es un misterio para la ciencia todavía. Y por supuesto los que han estado en bosques, los que están en los pastizales, tú mencionaste pastizales, hay una cantidad de virus que están en el entorno. El problema es cómo empiezan a afectar la salud humana y cómo, lo que decíamos al principio, la salud del planeta, cuando empieza a fallar, cómo nos empieza a afectar a nosotros. Sí, voy a agregar una cosita más ahí. En realidad, lo que hay efectivamente en la naturaleza se estima que hay 1.700.000 virus más que todavía ni conocemos, por lo menos. Pero digamos, lo que hay en la naturaleza son unos virus, los que aparecen después en las personas generalmente son variantes de esos virus, porque lo que está hoy afectando a un roedor, por ejemplo, a un primate o, no sé, a un ustélido, no necesariamente puede infectar a una persona, digamos, no es que ese contacto directo es lo que permite. Es muchas veces el contacto repetido, en una exposición prolongada, un contacto estrecho. Fijémonos lo que pasa hoy con el COVID. El COVID-19, que es una enfermedad de humanos, ha contagiado a las mascotas de algunas personas enfermas. Justamente porque ese contacto estrecho, todos besuqueamos a nuestro gato y a nuestro perro, bueno, cuando coincidimos con algunos receptores celulares que son parecidos, permitimos que eso ocurra. Entonces, son variantes de los virus que existen ahí, pero nosotros le damos los mecanismos para que se transformen. Por eso, la intensificación de la producción de animales para alimentación es tan problemática en relación a las enfermedades emergentes. Los virus de influenza, por ejemplo, tanto la porcina como la aviar, fueron posibles porque entran en los sistemas de producción intensivo y tienen millones de animales en los cuales replicarse, perfeccionarse y hacerse transmisibles a las personas. Pero sin ese paso intermedio no pueden venir de un pájaro directo a una persona. Necesitan hacer todo ese proceso de adaptación. Entonces, eso también lo favorecemos con nuestras prácticas. Genial, muchas gracias. Si les parece, damos paso a una nueva pregunta del público. Nos dicen felicitaciones, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿piensan que seguiremos con el business as usual luego de la pandemia, devastando la biodiversidad que queda? Sí, qué pregunta, ¿no?
Yo creo, bueno, eso, o sea, que creo que cuando inició el proceso y empezaron a aparecer algunos animalitos en las plazas o en los bordes de las ciudades, imágenes que todos hemos visto, ¿no? Los canguros en Australia, los pingüinos en creo que era en Sudáfrica, muy interesantes, ¿no? Y que la gente parecía que en 2 semanas que nos guardábamos, la naturaleza nos iba a invadir, y había algunos hasta videos que hacían esto, me empezaban a preguntar si realmente el mundo iba a cambiar tanto, ¿no? Y va a cambiar, así como lo decía Marcela, o sea, esto es producto nuestro y va a dejar de ser producto nuestro si nosotros lo decidimos. Si nosotros realmente usamos el tiempo para modificar nuestros patrones de pensamiento y si entendemos algo muy claro que nos ha dicho el planeta, ¿no? O sea, el planeta claramente nos dice, señores y señoras, ustedes necesitan mucho más de mí de lo que yo necesito de ustedes, ¿sí? Si yo los puedo guardar en sus casas y florecer y recuperarme y mejorar mis especies, voy a estar mucho mejor, pero ustedes van a ser los que van a estar guardados y pagando las consecuencias de esto. Y bueno, en otro caso podría ser todavía más grave la amenaza, ¿no? Pero yo creo que justamente eso hay que tenerlo en cuenta. Si asumimos que nosotros necesitamos el planeta muchísimo más de lo que él necesita de nosotros y que nosotros somos los únicos responsables posibles de lograr cambios, las cosas van a ser distintas. Y depende de cada uno de nosotros y de cómo nosotros seamos capaces de ser embajadores de ese mensaje a nuestros pares, también a los gobiernos, también a las empresas. Cuando Roberto decía el tema del consumo y lo que compramos y lo que necesitamos y lo que no necesitamos, en alguna charla que hemos compartido también con Yolanda, que va a estar el jueves con nuestra presidenta, con Marina Hartenek, conversando, hablábamos de esta locura del 3x2, ¿no? O sea, necesito 3, tengo que pensar, quizás necesite 1, y por ahí puedo pagar por ese 1 lo mismo que iba a pagar por 3. Y alguien me puede decir, ¿pero vos sos tonto? No. Puedo pagar lo mismo que voy a pagar por 3, porque voy a pagar porque el producto sea generado en lugares que no hubo conversión de ambientes, donde no hubo trabajo infantil, donde no hubo trabajo no regulado, donde para producir ese producto se economizó agua, donde para producir ese producto se conservó el suelo, ¿sí? Entonces, tenemos que generar esa demanda para que también haya esa oferta por parte del sector productivo y para que los gobiernos empiecen a tomar medidas para impulsar ese sistema de producción y comercio. Suena disruptivo, sí, pero si no cambiamos la forma en la cual venimos, está claramente identificado por las curvas. La situación va a ser igual o peor en el futuro, pero no en el futuro de 200, de 1000, de 5000 años. En el futuro acá cerquita, quizás antes de que terminemos este siglo. Y yo creo que si somos realmente una especie inteligente y razonante, no queda otra opción que modificar nuestras pautas, ¿no? Yo tal vez quisiera agregar algo que a mí se me quedó grabado cuando era niño, cuando uno de los astronautas, creo que fue Buzz Aldrin, estaba dando vueltas a la Tierra y vio por primera vez la imagen del planeta Tierra y le vio con color azul y se maravilló y lo describió como el planeta azul, en realidad como un planeta, pero en parte de su observación él vio la masa gigantesca que es el planeta, la parte geológica del planeta, que tiene billones de años, y describió esa parte chiquita que vio en la atmósfera, entre la corteza terrestre y la atmósfera y luego el espacio, y la describió como una línea delgadita, y decía, esa es la biosfera, esa es la parte tan delgada del planeta donde se produce la vida, y es tan frágil. Es tan única, y si es que no la vemos así como algo que en realidad podemos perder, algo que es fundamental para lo que somos, para lo que, cómo nos proyectamos, si es que no lo entendemos como único, va a ser muy difícil, pero creo que hay esperanza. Decíamos, esta pandemia nos ha puesto en una posición de esperanza, ver las cosas de manera distinta. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a ir con una última pregunta de la gente. A ver si podemos proyectarla para ver cuál es la que seleccionamos. Lamentablemente no tuvimos espacio para levantar todas las preguntas que nos estaban haciendo, porque son realmente muchas, pero bueno, elegimos una tercera. Si podemos proyectarla, si no la leo yo, que la tengo por acá escrita desde ese lado. Bueno, no podemos proyectarla, evidentemente. Entonces me voy a tomar una libertad. En vez de responder a una pregunta de la gente,
Lo que me gustaría es ver si cada uno de los tres, muy chiquitito, en un minutito, nos pueden dejar un cierre, ¿no? Una reflexión que les haya aparecido por ahí durante esta charla, por ahí que ya la tenían estudiada previamente. Como para nada, para dejarnos pensando un poquito y aprovecho este huequito también para agradecerles enormemente que hayan sido parte de este primer día de Shurumi. Así que nada, los dejo con esa pequeña reflexión que cada uno de ustedes puede hacer. Quien desee, por favor, adelante. Marcelo, anda tú. Bueno, en realidad la voy a llevar un poco vinculada a la pregunta anterior, si se quiere. Y pensaba que parte del business as usual o de seguir como estamos sería seguir pensando que vamos a resolver todo en base a nuestro ingenio y el desarrollo tecnológico, pensando siempre que la forma de salir de estas entuertos en que nos metemos es con nuevas drogas, con otros medicamentos, con vacunas. Y la realidad es que, bueno, eso no nos va a solucionar las cosas. Fijémonos que ahora estamos todos encerrados, cruzando los dedos porque en el corto plazo una vacuna esté disponible. Eso es terriblemente cortoplacista, terriblemente ciego, casi podría decir, porque la pregunta hacia adelante no es si vamos a tener enfermedades emergentes o si vamos a tener nuevas pandemias, sino cuándo. O sea, que van a seguir ocurriendo si seguimos en esta trayectoria, no hay ninguna duda. Entonces, la reflexión es que está en nosotros que eso no pase y tenemos la inteligencia para que eso no suceda. Tenemos todas las herramientas y no debiéramos tampoco, más allá del business as usual, tampoco deberíamos sobrecompensar hacia el otro lado, tratando de recuperar el tiempo perdido ahora para castigar con todo lo que viene para salir de la profunda crisis social y económica en la que vamos a quedar después de esto. Entonces, en realidad, mi reflexión es que estar esperando siempre la solución mágica que provee la tecnología, la inventiva, no es la forma correcta y que hay que volver a los procesos más naturales, más antiguos y más básicos que tienen que ver con esa relación sana, constructiva, fraterna y saludable con la naturaleza, con el entorno, con nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Tal vez en la misma línea, solo agregar y me uno plenamente a la reflexión de Marcela. Pensar en los pueblos y las comunidades, pueblos indígenas, comunidades locales como primeros custodios de la naturaleza. Aquellas poblaciones que son dependientes de los recursos en su manera más primigenia, que son los primeros custodios y que son los primeros testigos de lo que está pasando. Pensar en que esos pueblos y las poblaciones más frágiles de habitantes del planeta siempre van a tener los que van a llevar la peor parte de todo esto. Entonces, hay que pensar también en las poblaciones más sensibles, porque el tiempo de producir soluciones y no pensamos en que hay gente que está sufriendo mucho, no vamos a poder llegar a una solución equitativa, diría yo. Y la otra cosa es expresarnos. Yo creo que yo agradezco nuevamente a la Fundación Vida Silvestre, a los diálogos de Yurumí, por esta oportunidad, porque en realidad sentarnos a dialogar, a pensar, es la manera de cambiar y construir una nueva cultura. Yo creo que el cambio fundamental es un cambio cultural. Y ese o nos llega porque nosotros queremos o nos llega porque vamos a estar forzados a. Y ese es el canario en la mina, como dicen. Ahorita estamos forzados de estar recluidos, de estar cuidándonos, pero imaginemos si la pandemia fuera mucho más letal. Estaríamos recontra obligados a tomar medidas muchísimo más drásticas. Este es un aviso que nos está dando la naturaleza. Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo creo que todos compartimos un poco el mensaje. Yo, siguiendo un poco con lo que comentaba Marcela, creo que tenemos que realmente repensar cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cuáles son los reales satisfactores para esas necesidades. Uh-huh. Yo creo que eso es central. Y justamente, de alguna forma, volver a las bases, ¿no? Dejar de perseguir esta carrera que, de alguna forma, en mayor o menor medida, todos estamos involucrados, que es una carrera que pareciera llevarnos a un abismo, ¿no? Y a veces también cuando me preguntaban al principio de la pandemia si yo realmente creía que en un contexto de emergencia económica, de grandes problemas de empleo y de crisis
en muchas situaciones, la gente se iba a poner a pensar en el ambiente o en la naturaleza a la hora de reiniciar la economía, ¿no? Si eso no era utópico, me dijo alguien en algún momento. Y yo le dije, realmente sí, creo que puede ser utópico, pero también creo que es utópico y quizás mucho más pensar que si seguimos como venimos, vamos a llegar a un lugar distinto. Si seguimos como venimos y no nos vamos a enfrentar de nuevo contra la misma pared y no vamos a tener otra vez una gran crisis de salud, económica y social. Entonces, si de perseguir utopías se trata, yo siempre intento invitar a la gente a que persiga nuestra utopía, la utopía que piensa un mundo distinto, donde todos seamos cada vez ciudadanos más responsables y donde generemos cambios duraderos que permitan más equidad en la sociedad y que permitan un desarrollo en el cual la naturaleza y las personas vivan en armonía y puedan construir un mundo distinto. Así que un poco en eso me baso para invitarlos a todos a seguir acompañándonos, a la Fundación Vida Silvestre, al WWF y a todas las organizaciones que trabajamos en estos temas. Y desde ya, bueno, esperando poder verlos personalmente y si no, ¿por qué no? Virtualmente en otro próximo Yurumí. Y desde ya también, si bien ahora Martín va a dar los detalles, para el encuentro del jueves, ¿no? Muchas gracias. Enormes gracias desde nuestro lado a todos, a los tres. Me parece que esta reflexión del cierre va un poco en línea con lo que venimos trabajando desde Fundación Vida Silvestre y desde la WWF, esta lógica del nuevo acuerdo entre la naturaleza y las personas, y me parece que nada, que este llamado de atención y este alerta que nos está dando el planeta es tal vez el despertador que necesitábamos, ¿no? Y ojalá que así sea. Nada, muchísimas gracias Roberto, ha sido un placer, muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias Manuel. Nada, los despido desde acá, muchas gracias nuevamente, les pido a quienes nos están viendo que nos permitan un segundito más para contarles algunas cosas, pero nada, quiero realmente repetir el agradecimiento a los tres, decirles que ha sido un verdadero placer, que es un placer para Vida Silvestre que sean parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, un placer Marcela, Roberto, hasta la próxima. Gracias, chao, un abrazo. Hasta luego. Bueno, como les contaba por ahí al comienzo de todo esto, les pedimos que nos acompañen un segundito más. Les pido disculpas, mi cámara web no está en su mejor momento y es por eso que me veo un poco oscuro, así que nada, les pido disculpas por eso. Pero como les contaba al comienzo, entre todos los que se anotaron en vidasilvestre.org.ar/yurumí, vamos a estar hoy sorteando tres premios. ¿Esos tres premios cuáles son los de hoy? Son unas zapatillas Rita Gold de Puro, una serigrafía de bioma a elección entre los diferentes diseños que tienen de distintas ecorregiones de nuestro país y un bolso llamado Smile Jungla de Puro. Disculpen la pronunciación por ahí. Pero si les parece, vamos entonces a... Acá están los premios que les estaba comentando recién. Como les decía, estos premios los vamos a estar sorteando hoy entre los que se anotaron en vidasilvestre.org.ar/yurumí. El jueves vamos a estar haciendo otros sorteos, vamos a estar sorteando más productos de Puro y también vamos a estar sorteando una compostera para el hogar de la gente de Viví Más Verde. Para participar de ese sorteo lo que tienen que hacer es anotarse en vidasilvestre.org.ar/yurumí. Pero si les parece vamos entonces a realizar el sorteo, lo vamos a hacer ahora en vivo a través de una plataforma de sorteos en la que lo que hicimos es cargar el nombre de todos los inscriptos para este evento. Vamos a seleccionar ahí que va a haber tres ganadores. Y estos tres ganadores, el que salga primero, ahí tienen la plataforma, le están viendo, es sorteados. Pueden chequearlo. Pasamos al sorteo. Me siento un conductor televisivo en este momento. Ahí están los ganadores. Vamos a ver si podemos acercar un poquito la imagen para poder decir sus nombres. Ahí estamos. María Victoria Núñez, entonces, es quien se ganó las zapatillas de Puro. Rita Abigail Alejandra Núñez se lleva la serigrafía de bioma. Y Gabriela Barra va a ser quien gane el bolso de Puro también. Nada, en estos días vamos a estar contactándolos a través de su correo electrónico que dejaron en el momento de la inscripción. Y nada, gracias a todos por participar y de verdad los invitamos a que participen para los premios del día 2. Y de paso, ya que estuve hablando del día 2 y como para empezar a cerrar este primer día, los quiero invitar de vuelta el jueves también a las 17:30 horas, también por estos mismos canales, tanto por YouTube como por Facebook de Fundación Vida Silvestre. Vamos a dar paso al segundo día de estas charlas con los pies en la tierra en este contexto de Yurumí 2020. Y ahí vamos a contar con la presencia, como ven ahí, de Yolanda Cacabatze, que es actual miembro del Consejo Asesor de WWF para Latinoamérica,
que previamente fue ministra de Ambiente de Ecuador, que fue presidente de WWF, que fue presidente de la UICN, y con Marina Hartenek, que es veterinaria y que es la actual presidente de Fundación Vida Silvestre, y que es miembro de nuestra organización casi desde los comienzos, ¿no? Y la verdad es que me encantaría que nos acompañen, porque son dos personas súper interesantes para que podamos escuchar. Y nada, de nuestro lado simplemente volver a agradecer, como les dije al comienzo, agradecerle a Arauco, a HSBC, a Puro, a Tetra Pak, a Zurich, a Unitan, a Bioma, a Viví Más Verde. Agradecerle enormemente a todos los que nos están viendo en este momento y que es muy lindo haber visto desde dónde están. Creo que vi todas las provincias de Argentina y vi también de otros países, de Brasil, de El Salvador, de Perú, en los distintos chats en los que estamos. Hacer un enorme agradecimiento claramente a todo el staff de Fundación Vida Silvestre, a nuestros invitados de hoy. Especialmente un agradecimiento a Caro, a Mariana, a Lore, a Emiliano, a Leonel, a Melanie, a Cata y a Silas, que sin ellos este evento no hubiese sido posible definitivamente. Gracias nuevamente también a todos los que ya colaboraron y que donaron un árbol para la selva misionera. Les repetimos la invitación para quien quiera hacerla a través de vidasilvestre.org.ar/árbol. Los esperamos el jueves a las 17:30 horas nuevamente en el día 2 de Yurumí 2020. De mi lado tengo muy poco para decirlos, agradecer enormemente el espacio. Y ya para despedirnos quiero dejarlos con una pieza que tal vez algunos recuerden, que hicimos hace 30 años en Fundación Vida Silvestre, pero que creemos que todavía hoy tiene, nada, un montón de mensajes para darnos, para decirnos. De mi parte los saludo, les agradezco y espero que nos veamos el jueves. Muchísimas gracias.